En mi opinión, hay habilidades en la vida que todo hombre debe de dominar. Pero pocas de estas habilidades te, te harán una bestia sexy y atractiva como las siete habilidades de las que les voy a hablar de hoy en día. Chico, hoy te voy a dar siete habilidades que todo hombre debería de dominar, que te hará más sexy, más guapo, más atractivo, más todo. Número uno, el arte. De besar, ves que besar es bien simple. Lo único que quieres hacer es venirte y, hey, no seas cochino. Yo sé por dónde ibas. No te voy a enseñar, pero te voy a dar tres cosas que quieres hacer para que seas un mejor besador. No sé si eso es una palabra, pero lo que quieres hacer es número uno, exfoliar tus labios. Ninguna mujer le va a querer besar a un hombre que tiene labios secos, que se sienten como arena. Eso siempre va a arruinar tus besos. Número dos. Tu aliento. Si tu aliento apesta, muchachos, vas a arruinar cualquier experiencia, no importa qué tan buen besador usted sea. Quieres asegurarte que hagas lo básico: floss, lavarte los dientes, enjuagarte con alcohol, para asegurarte que tu, tu aliento siempre esté. Refrescado. Y finalmente, número tres, cuando beses a una mujer, evite llenarla de baba o de saliva en todo su rostro, o que usted empiece a salivar mucho. Esto ocurre cuando usted está encendido, naturalmente tu, tu boca empieza a salivar más. Lo que usted quiere evitar es sacarle toda esa saliva y llenarle su boca o el rostro de lleno de saliva, porque eso es lo que arruina los besos. Número dos, tienes que aprender a dar un buen masaje. Tienes que siempre tener un poco de aceite en tu, en tu, en tu dormitorio, porque yo te prometo, le empiezas a dar un, un buen masaje a una chica y eres bueno en eso, muchachos, se acabó. Yo te hice el trabajo a este punto. Si usted hace eso, ya hiciste todo el trabajo, a esta chica la tienes tan... Calentada. Esta chica está tan encendida por ti porque ya le tocaste su cuerpo, la, la relajases en todas las áreas correctas, la tienes relajada y encendida al mismo tiempo y usted también ya está encendido y relajado al mismo tiempo. Esta chica está ardiente y está a punto de explotar porque tan excitada está y todo porque tu hermano mayor José Zuniga te enseñó y te dijo que tenías que aprender a dar un buen mensaje. Muchachos, ¿en qué otro canal usted va a aprender esto? ¿En qué? No hay otro canal. Por eso, si usted es un hermano mío y quieres constantemente crecer, lo que yo necesito que usted haga es que vaya aquí abajo. Es bien fácil, dele abajo y cliquea suscríbete. Yo quiero que te suscribas a este canal, hazte mi hermano, porque yo siempre te voy a ayudar en la vida. Bueno, para tu masaje, si quieres aprender a dar un buen masaje, la forma que yo aprendí, la forma más fácil, es que vayas y agarres un masaje personal cuesta como 70, 80 dólares y le prometo que van a ser los mejores 80 dólares que vas a gastar porque no solo es una experiencia relajante, pero también pon atención de lo que están haciendo y después, replícalo. Número 3. Todo hombre tiene que aprender a que Simple. Si usted ya es un hombre, ya te crees macho, quiere decir que estás creciendo pelo. Allá abajo, en el pecho, eres, eres un hombre peludo y está bien. Quiere decir que la testosterona está creciendo bien, pero tienes que aprender como hombre ¿A cómo controlar todo ese, ese cabello? No lo puedes dejar crecer como loco, porque vas a pagar. ¿Te acuerdas de la mujer que estaba encendida el, el pasado? Bueno, cuando te quites la ropa y te mire qué tan peludo estás, esa mujer se va a pagar. El lado. Ya estuvo. Está seca. Ya estuvo. Se secó. Todo porque no aprendiste a cómo mantener tu vello corporal. La realidad es que si lo aprendes a hacer correctamente, vas a ser un animal sexual. Te vas a ver ultra sexy con y sin ropa. Y por eso, con nuestra compañía Manscaped, muchachos, acabamos de sacar un nuevo producto que le llamamos el Performance Package. Este paquete tiene todo lo que usted necesita para poderte Manscaped adecuadamente. Viene con nuestro Lawnmower 3.0. Esta trimeadora es nuestra nueva trimeadora. Es la que mejor se vende en Estados Unidos. Está en todos los targets. Like, todos los hombres están usando esta trimeadora. Y esta trimeadora es tan buena que recorta cualquier tipo de vello corporal. No importa qué tan grueso o denso tu pelo sea, esta trimeadora lo puede hacer y, y es contra agua. Número dos, tenemos nuestro weed whacker. Esto también viene en este paquete, que es para tu pelo de nariz y de adentro de tus orejas. Si usted es un hombre, tu pelo de su nariz ya está creciendo muy largo. Esto tiene toda la tecnología de, de nuestro Landmower 3.0 y es igual de efectivo a combatir con este cabello. Y después encima de eso le vamos a mandar dos productos. Un body wash, que este es una, un jabón para todo su cuerpo, incluyendo esa parte de abajo, para que usted siempre huela masculino. Y después número dos, como un talco o crema para esa área de abajo, para que siempre esté refrescada durante todo el día y se mantenga sin sudor y huela bien. Todo eso, muchachos, se lo vamos a mandar en nuestro nuevo Performance Package y le vamos a quitar 20% y le vamos a hacer envío gratis. Si usted vive en Estados Unidos, en Canadá, en UK o en Australia, usted puede chequear nuestro paquete perfecto. Encima de eso, muchachos, le vamos a mandar un regalo de 60 dólares, que son un par de boxers y una bolsa de cuero. Si quieren chequear todo eso, clique en que está abajo. Número 4. tienes que ser rico. Y no... Rico como usted piensa, no rico con ceros en tu cuenta. No, 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 no. Tienes que ser rico con información financiera. Es increíble cuánta gente no tiene lo básico, no sabe lo básico de cómo manejar dinero, cómo ahorrar dinero, cómo crear dinero. No entiende ni lo básico, cómo usar taxes a su favor. Todas estas son cosas básicas que tuvimos que haber aprendido en el colegio, pero no nos enseñaron esto. Pero aquí está lo bueno: con internet. Con YouTube, con Google, usted puede aprender todo esto y hacerse rico en esta información que le va a ayudar a crear más dinero, a ahorrar dinero y nunca estar en deuda. Esto es sexy porque cualquier mujer quiere estar con un hombre que sea maduro lo suficiente en no estar en deuda y saber cómo manejar su dinero. Número 5. Tienes que aprender a saber cómo vestir por la ocasión. Es increíble que un hombre puede tener 21, 22 o 30 años, y todavía no sabe cómo apropiadamente vestirse para ciertas ocasiones. Tienes que entender que la ropa tiene una función. Que la ropa que usted usa manda un mensaje. Y usted no puede ir en una primera cita solo usando una camiseta y pensar que esa chica va a estar impresionada. No, 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 muchachos. La gente hace observaciones y juzgamentos sobre ti en menos de un segundo. Solo te, te mira y ya te está juzgando. Usted tiene que usar la ropa a su favor para que cuando la gente lo mire, lo que te juzgue y lo que está pensando va a ser algo positivo y usted lo va a usar a su favor. Número seis, yo quiero que aprendas a conducir como un hombre y no, no quiere decir que usted va a estar haciendo carreras en toda la carretera causando un peligro para todo el mundo, <laughs> eso no es lo que quiero decir, también quiero que seas un hombre maduro, siguiendo las reglas de velocidad, usando su cinturón, manejando bajo control y no perder su calor, no perder y, y volverte enojado por todo hombre que te corte encima, enfrente de usted, porque esto te hace menos atractivo. Ninguna mujer va a querer estar en un carro donde un hombre maneja como loco o se enoja con medio mundo en la carretera porque solo se note que usted no tiene control de sus propias emociones y, y su propio enojamiento. Y finalmente, número siete, el último hábito, tienes que aprender a planchar ropa. No vas a tener a tu mamá para siempre. Esa es la realidad. Y, y, y la realidad es que usando ropa arrugada se mira asqueroso. Parece que estás masticado. Nadie, no importa qué tan cara sea la ropa, o que también sea el atuendo. Si te miras arrugado, te vas a ver fatal. Por eso todo hombre tiene que aprender a cómo planchar su ropa para que aunque sea una camiseta siempre te mires fenomenal. Y eso es todo de mi parte, de hoy muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar un like allá abajo. También muchachos no se olviden de chequear nuestra compañía Manscaped. Van a estar linkeados abajo también. Eso es todo de mi parte.